Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. Bienvenidos en esta ocasión con el top personajes en quien usar el Mega Ball. Vamos a bajar un poquito la música, que está muy buena. Pienso que ahí va a estar bien, no me va a joder tanto. Así que bueno, dejamos ahí y empezamos. Hoy, acuérdense, es el Mega Ball de Tier 2, que sería el día 12. Ya está aquí el Mega Ball de desarrollo de categoría 2. Acuérdense, se van a lo que sería buzón, aviso, y se van a abrir. Adquirimos recompensa. Y ahí lo tenemos, son Mega Ball. Y ahora vamos a hacer el top. Ahí tenemos el Mega Ball. Vamos a usarlo. Nosotros tenemos para usar todos estos personajes. Tenemos varias opciones, la verdad. Como yo tenía pensado hace tiempo, ya, porque es un muy buen potenciador como liderazgo y todo eso, tenía pensado a Hyperion y comprarle el Llega al Fénix. Tenía pensado a él, pero después, bueno, a veces también ahorrarlo. Pero creo que voy por Hyperion, la verdad. No sé otra opción a quién subiría, la verdad. Yo pienso que él va a ser muy buena opción. También hay otras cosas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, una batalla legendaria. Yo estoy dando, ahora todavía no hago el top, sino esto, de darles opiniones, ¿no? Por ejemplo, se van a modo extremo. Y aquí van a ver que si suben a tier 2, ya le dan 1.000.000 de oro, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si suben a ella a tier 2, a nivel 6 y a tier 2, le van a dar esto. Entonces van aquí fijándose, me dan 1.000.000 nada más de oro por subirle. Aquí me dan 1.800.000. Entonces, les recomiendo eso. Y así, se van fijando personajes que le van a pedir al tier 2 para que puedan conseguir. Por ejemplo, esta extrema no la tengo, esta sí la tengo. Se van fijando qué personajes. Verá, yo tengo que tener esos trajes así. Se van fijando en las batallas legendarias también, ¿sí? Que son cosas que van pidiendo. Por ejemplo, aquí me pide a tier 2 a Bueno y me dan solamente esto. Inicio despertado. Nah, la verdad que una caja. Bueno, a tier 3 a él y así. Se van fijando qué personajes. De más que nada, las batallas legendarias que tienen, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, te pide aquí el traje heroico de él, que no tiene nada que ver con la Spider-Man Far From Home, pero bueno, te pide eso. Y así se van fijando en las batallas legendarias. La de Thor Ragnarok aquí. No, Thor Ragnarok, Black Panther. Me está pidiendo solamente tener el traje heroico de él, ¿eh? Y me hace TP energía. Y así se van fijando siempre. Vamos a hacer el top Tier 3. El top trascendente selector premium. Por clase, vamos a pasar por combate. Tenemos a Crescent. Ya que la tenemos aquí arriba, es una muy buena opción porque es un personaje premium, ¿sí? Porque aquí te lo dice, ubicación, 20 biometrías cada día, paquete de suscripción, hay que pagar $10. Después con la segunda opción, no es que sea la primera, es una opción. Después sería Namor también, porque es el Gen X, hay que pagar, sería muy buena opción usarlo en él. Después sería también Matanza, no es porque sean buenos, sino son personajes que si ya lo tienen a 6, sería buena opción ya subirlos a tier 2 para subirlo a nivel 70, tier 3, respectivamente. Ares también sería una buena opción, ¿sí? Muy buena opción porque es un personaje que lo pueden conseguir o con biometrías o saltadores aliados. Entonces si quieren subirlo rápido, así. Igual que Coloso, muy buena opción, es el igual que lo que sería Gladiador. Gladiador, escúchame, Ares, el tío de la guerra. Después Gilgamesh, por si no quieren tardar tanto por el tema de las biometrías que les van dando. Pero yo diría que es el Avenger, porque dan muchas biometrías, la verdad. El tema es que es un personaje que también está en opción. Después iríamos con Morbius, un personaje que solamente lo obtienen con biometrías. Muy buena opción si lo tienen a 6 ya. Después nos iríamos con Valkyria, también una muy buena opción. La pueden conseguir con cristales, 2500 si no me equivoco, en las batallas legendarias. Y bueno, después les meten Mega Vale y ya la empiezan a subir al nivel 70 y después trazan el potencial. Es muy buena potenciadora para jefes leyendas, muy buena potenciadora en AVX, muy buen personaje para Tierra de Sombras. Agente Veneno, Agente Venom,
También es solamente con biometrías y en la misión dimensional, pero bueno, a veces misión dimensional es muy tedioso, entonces pueden, ya lo consiguen a 6, pam, le mandan el Mega Vale Tier 2. Otra opción sería, bueno, no, eso puede conseguir si sí, 10 biometrías en un reino oscuro, así que yo tengo 1320 así. Así que tranquilos, dientes de sable, si lo compran con cristales, sí, en la tienda. Pero le mandan Mega Vale y no gastan tanto cristales para subir su equipo. Esa sería una muy buena opción. Después sería otra opción, Holka Roja, ¿sí? Porque hay que pagar para obtenerla. Bueno, Killmonger para terminar de subir a su personaje de tier 2. Esas serían las opciones en clase combat. Sé que algunos personajes cambian de clase. Por ejemplo, Ekko también aquí sería muy buena opción. Hay que obtener las biometrías. Si ya la tienen a 6, sería muy buena opción. Es un muy buen potenciador con traje. Y tiene muy buen daño. Después de aquí, tiki tiki, todo esto es un gratis. Bueno, Game of Frost también, como dije. Al igual que Diente de Sables con la tienda, Mega Vale, listo, empiezan a subir. Cuando compran biometrías para con cristales, empiezan a subir su traje. Sería muy buena opción eso. Ah, me agarro una picazón en el ojo. En el ojo. Bueno, vamos con clase de transición. Seguimos. Bueno, Profesor X también. Si lo compro por cristales, creo en la tienda antes. Se tenía por el daño room. Daño room extremo. Pero bueno, ya ahora con cristales, cuando lo desbloqueen, pam. Lo compran y le mandan Mega Vale. Después tendría Dragón Azul. Sería también una buena opción. Gambito. Son personajes que hay que pagar. Bueno, en el caso de él, Gen X. Y en ella, Blue Dragon en la tienda, ¿sí? Igual que Emma Frost, así que serían buenas opciones. Taca, taca. Bueno, Piedra Lunar. Se obtienen las biometrías, la verdad. No se recomiendan solo en ello. Rescate sería buena opción. Spectrum, Spider-Woman, Avispa sería buena opción. Dazzler también. Cabeza Nuclear Negasónica. Adolescente Negasónica serían buenas opciones. Después de aquí abajo, Encantadora. Iron Heart, Magic. Este sería un top de los personajes que tienen que usarlo, ¿no? El resto está, se puede conseguir. Júbilo, Rachel Summers, serían buenas opciones. Bueno, Weapon Hex y Wengu. Vamos con velocidad. Las mejores opciones para usar Mega Vale serían Electro, ¿sí? Sería Electro, Luna Snow, Mística, Makari se puede farmear, White Fox, Aero. Pájaro Solar, Yelena Belova, Wave, Tuk, Barón Zemo, Arcanine, Kitty Pryde. Si me paso alguno, déjenlo en los comentarios. Nick Fury, Spider-Man 2099. Creo que serían esas las opciones para usar el Mega Vale Tier 2. Esos son el listado. ¿Quién más aquí? Tenemos, bueno, como dije, Hyperion. Bueno, Ikari se puede subir con la misión épica. Tiki tiki, aquí no. Bueno, Tena también se puede subir con la misión épica. Super gigante no se aplica. Aquí no. Bueno, sería Centinela, muy buena opción. Ghost Panther, Phila Vell, tienen que estar entre las prioridades. En esto sí los recomiendo porque son potenciadores. Slapstick, Zane. Y bueno, y ya estaría, el resto se puede conseguir, se puede farmear. También otras opciones rápidas, porque no va a Summon Alexander, creo que ahora se consigue con selectores, si no me equivoco. Entonces, antes sí estaban en las prioridades. No va a Summon Alexander, Anti-Man y Blue Marvel, pero ahora ya se puede conseguir fácil. Así que esas serían las prioridades. Bueno, en clase universal te recomiendo Phila Vell, Ghost Panther, Zane. Son muy buenas opciones. Y bueno, Hyperion. Con el último traje, en Tier 3, hace una bestialidad en Jefe de Leyenda. En velocidad te recomendaría más que nada a Luna Snow, siempre la dan muy gratis. A White Fox, sí, te la súper recomiendo. Yelena Belova tiene muy buen daño y Barón Zemo como liderazgo. Detonación te recomendaría. Spectrum, poco personaje, pocas personas, mejor dicho, le dan bola. Yo pienso que si la sacan como sale, como Capitana Marvel, una variante de Capitana Marvel, en Spectrum, en el Doctor Strange, el Multiverso de Locuras, le pueden dar traje y va a quedar mamadísima. Ya tiene muy buen daño.
Y Dazzler también con potencial para los mutantes. Muy buen personaje, entonces súper recomendado. Serían esas mis opciones en prioridad, ¿sí? En clase de combate te recomiendo que te vayas por... por Valkyria primero, ¿sí? Si es que estén las prioridades, las primeras opciones. Y después te recomendaría en daño, buen personaje que te va a rendir muchísimo. A pesar de que todavía no tiene nada, Crescent. Y bueno, Namor, si bien tiene este uniforme, ya como medio que quedó. Pero con este uniforme así, tiene muy buen daño. Namor es muy bueno. Crescent estaría primero en daño, ¿sí? Después Valkyria, para potenciador y en daño también. Así que esa sería mi prioridad. Después te puedes ir por Holoca Roja y el resto que te dije en hace segundos. Así que bueno, yo como dije voy a visar mi Mega Valley de Tier 2 en Hyperion y ya estaría terminado el top. Espero que te haya servido. Esa es la prioridad, lo dije en el directo de ayer que iba a hacer. Como dije, me voy por Hyperion. Estaba dudándola, sí, estaba dudando muchísimo. Pero dije Hyperion, tiene ya sus años en mi cuenta, que anda ahí. Que anda ahí sufriendo. Y bueno, ya le tengo el Mega Vale de uniforme también, ya casi sacado. Si es que no lo saqué hoy. Ando completando la... lo que sería... la colección dentro de la misión épica. Bueno, ahora es desbloquear el potencial. A ver si me deja usar este. Que supuestamente era ese. Ahí está, tenemos. Potencial obtenido. Poder ilimitado. Listo. Entonces ya lo tenemos listo para... bueno, darle masa. A ver. ¿Por aquí tiene que andar? Eso es para desbloquear el potencial. Así que no tenemos que buscar ni potencial ni nada. ¡Pam! Con eso ya lo subimos. ¿Dónde anda Hyperion? Acá está. Listo, ahora solamente queda fortalecer potencial y empezar a subir. Voy a dejar los favoritos porque... y como dije, ando en esto, completando esta colección, que ya estoy a casi nada. Y me dan el Mega Vale de uniforme. Me faltan 2 de 5 y ya estaría. Este va a ser para el traje de Hyperion, que también está en las prioridades de comprar uniformes. Bueno, aquí tiene ya también, 56. Me dan 50 más. Que ya ando a nada, creo que a nada, literal, de subir el uniforme. Cuesta bastante, la verdad, pues son 10 por día. Y creo que la última mejora de Tena te pide, ¿cómo se llama? 480, si no me equivoco. 480, y todavía me falta. Esas 50 van a venir de como anillo al dedo. Así que muchísimas gracias, Layitos. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Disculpe si se veía mal. Así que nos vemos. Y larga vida a Marvel Future Fight. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. No olviden de suscribirse y ver los últimos videos. Espero que te haya seguido el top y nos vemos pronto en un directo de la noche. Acuérdense, ya está programado para ver si sale o no hoy el tier 3 de Duende Verde. ¡Chau!